eres guapérrima, Maggie. Dispuesta a que Aldo ya te llegue de una vez por todas. Ya vi que vienes vestida para triunfar. Aldo no merece que te arregles tanto, Maggie. Es un idiota. El idiota eres tú, Selina, por hablar así del chavo más príncipe de la secundaria. No, Paulina. Lo único que tiene de príncipe es el apodo. Bueno, ya, tranquilas, no discutan. Lo que necesito son rayos de sol, no nubes de tormentas. Ay, no quiero que nada arruine el día de hoy, que estoy decidida a que Aldo se me declare. Maggie. Ay, no. Te soy, perdón, no me fijé. Perdón, perdón, ¿te ayuda? No, fui yo la que no te vio. ¿Y cómo lo ibas a ver si este es un X? No le hables así a Rufino. Pues para que la próxima se fije, porque nadie ve al que es como un fantasma. Bueno, ya no sigan. Vamos rápido al baño, que no quiero que Aldo me vaya a ver así. ¡Qué oso que Aldo me vea toda sucia! No te preocupes, amiga. Nadie te va a ver con el campo protector que te estamos haciendo. ¿Qué onda, chavas? ¿A qué están jugando? ¡Aldo! ¡Ay, no! ¿En qué facha me ves? No te preocupes, Maggie, porque de los dos, yo siempre soy el que se ve muy bien. No manches, Aldo. Tú siempre con tus comentarios tarados. ¡Ay, no! Ya, vámonos rápido al baño, que me quiero morir del oso. Directita a Hollywood. ¡Qué mala pata! Yo quería que todo fuera especial y Aldo me vio hecho un asco. Pero a Aldo ni le importó verte así, Maggie. ¿Ya escuchaste lo que te dijo? Claro, como siempre echándose las flores él mismo. Es un pesado. La pesada eres tú, porque no es que se eche las flores él mismo. Aldo es el jardín entero de lo guapo que es. Ay, apenas si logré componerme más o menos. Pero así no me voy a ligar ni al logro del cuento. Prima, no deberías querer andar con Aldo. Es un pesado. No, prima. Aldo es un príncipe y yo siempre he soñado con andar con un príncipe. ¿Quién es Maggie? Yo. ¿Nos conocemos? No, yo soy una chava de primero, pero en el patio un chavo se me acercó y me pidió que te entregara esto. Espera, ¿cómo me dijo? Ah, sí, que para que te endulces en el momento que pasaste eso un rato. Gracias. Qué lindo detalle de Rufino al enviarte el vaso con mango. ¿Ese? ¿Qué iba a ver más allá de sus ojos de sapo? Obvio, este detalle es de Aldo y lo hizo para que no siguieras apenada de que te hubiera visto sucia y mojada. Esto solo lo hace un príncipe como Aldo, no un sapo como ese X al que tanto defiendes. Muchas gracias por mandarme la fruta. ¿Yo? Sí, ya sé que lo vas a negar porque es de príncipe ser humilde, pero me encanta el detalle. ¿Te convido del mango? No, Maggie. Mango no come mango. Haría cortocircuito. Buenos días, jovencitos. Tomen sus asientos, por favor. Les voy a dar el temario del examen que presentarán al finalizar esta semana. Nos vemos mañana, Maggie. Ay, yo te voy a ver antes. ¿Cómo? Sí, en mis sueños. Entonces mañana me dices si me veo igual de bien que siempre. Ay, seguro. Además, mañana te tengo un regalo y una sorpresa. Ay, ¿qué es? ¿Qué es? Dime. No, es una sorpresa. Mañana por favor, tengo... Hola, mañana que no me dejan pasar. Hola, hija. Hola. Aldito. Por un momento pensé que no iba a alcanzar a verte. Por un momento y se lo pierde, señora Tania, porque ya me voy. ¡Ay, hija! No sabes el gusto que me da que tengas un novio tan apuesto. Porque ya es tu novio, ¿verdad? Ay, no, mamá, todavía no. Ay, tengo miedo de que me lo vayan a ganar. Mira, ellas son sus fans. Ay, no, hija, ni te preocupes por esas niñas. Tú eres una princesa y un príncipe solo se fija en una princesa como tú. Selina, vámonos a la casa. Sí, hola, tía. ¿Cómo estás? Yo muy bien, gracias. Ay, perdón. ¿Cómo estás, hija? Vamos, vamos. Selina, hija,
Recoge tus cosas porque ya nos vamos. Sí, ma. A mí se me hace que no hicieron tarea porque alguien está enamorada. Ay, sí, tía. Y estoy desesperada por ser novia de Aldo. Siempre he soñado con ser novia de un príncipe y Aldo es el más príncipe de todos. Bueno, Maggie, pero no te desesperes. A lo mejor Aldo no es tu príncipe, pero yo estoy segura de que encontrarás a un verdadero príncipe y te enamorarás de él cuando lo descubras. Gracias, tía. Tú siempre me dices cosas lindas que me hacen sentir mejor. Ay, ya estoy lista, ma. Pues vámonos, que mañana me toca a mí venir a recoger a Maggie para llevarla a la seco. Hasta mañana, prima. Que les vaya bien. Aldo, mi príncipe, mi príncipe valiente, mi príncipe como un sol. ¡Maggie! ¡Qué bueno que llegaste! Te estaba esperando para darte tu sorpresa. ¿Qué es? Es un regalo. Me dijiste que era una sorpresa y un regalo. No, la sorpresa es el regalo que te tengo. ¿Una fotografía tuya? Sí. Quiero que tengas mi foto para que todo el día estés viendo a tu nuevo novio. ¿Qué? Sí, que si quieres andar con este bombón. Sí, sí, claro que quiero ser tu novia. Regalo tan extraño te hizo Aldo, Maggie. Estoy de acuerdo con mi mamá. Te hizo un regalo pensando en él, no en ti, Maggie. A mí me encantó. Ay, así podré verlo siempre en mi cuarto. A mi novio príncipe. Es tan guapo tu novio, hija, que hasta vas a mejorar la raza de lo guapo que es. Pues ser guapo no es garantía de nada, tía. Mi papá es guapo y es un tarado. Por algo mi mamá se divorció de él. Sí, Selina, tienes razón. Pero no tiene que ser así con Maggie. Mi amor, me da mucho gusto que hayas cumplido tu sueño de ser la novia de Aldo. Nada más no dejes que lo que sientes por él no te deje ver si es que hay algo que no sale tan bien como tú lo deseas. Sí, tía, muchas gracias. Ay, ¿qué clase de consejos son esos, Ángela? Por supuesto que todo va a salir bien. No, bueno, ya salió bien. Mi yerno es el más guapo, el más popular, el más príncipe de la escuela. Este es nuestro último año en la secundaria. La graduación se acerca y vamos a comenzar con las actividades para recaudar fondos para el baile. Lo primero será una fiesta. Ni pienses en no venir a la fiesta, ¿eh? Ni quien se vaya a dar cuenta de mi ausencia, Selina. Ay, no seas así, Rufino. Es nuestro último año de secundaria y tenemos que aprovecharlo. Así que aquí te veo. ¡Ay, qué cookies las niñas! Mamá, ¿nos puedes llevar a la fiesta de la secundaria? ¿Cómo? ¿Sí? ¿No va a venir Aldo por ti? ¿Cómo es tu novio? Pues sí, tía, pero como se desvía mucho para venir hasta acá, pues nos quedamos de ver en la escuela.